tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues nada más y nada menos nos encontramos aquí en un expendio de pan, lleno de tradición, lleno de sabor, aquí en la ciudad de Coatepec. Con 120 años me comentan de tradición aquí en la región, con sede aquí en Coatepec. Ustedes verán una serie de cosas tan exquisitas como las que están viendo aquí. Hay conchas, hay hojarascas, y hay el que le da el sabor y el nombre a la paella, que se llama el resobado. Tenemos aquí justamente un resobado. Vamos a ver ustedes. Este, por cierto, me quita mucho el rojo. Lleva, qué delicia, qué espontaneidad el pan. Qué textura tan exquisita, ¿no? Como lo hacían en el antaño, y que se sigue haciendo todavía con la usanza aquí. Como usted espera, a mis espaldas está el horno, es esta leña todavía para llevar su cocimiento en el punto exacto y en el punto que da el sabor realmente característico del pan tradicional aquí en Brasil. Como ven ustedes, es un lugar muy típico, muy, desde el punto de vista de construcción, muy, muy bonito, muy barroco con las panaderías de antaño. Y esto le da, aparte del sabor, le da un toque muy característico a este tipo de alimentación. Comida a la carta, los invita cordialmente a que te gusten ese tipo de manjares de la panadería tradicional. Así como nosotros en Jalapa, estamos aquí para servir. Vamos a probar aquí este pan exquisito, que es el representativo de la región de esta panadería, el reservado. Yo creo que... Lo he hecho ustedes, visítenlo, vale la pena. Thank you.